compañeros, bienvenidos a un video más. Como pueden ver, me encuentro en Valladolid, Yucatán. En la parte de atrás están viendo lo que es el convento de San Bernardino de Siena. Y de este lado, pues sí hay gente que está llegando a visitar y es muy bonito. Es un lugar muy histórico de lo que es la ciudad de Valladolid. Y para llegar hasta aquí hay una calle que es la calle de los Frailes, que da justo con este convento. Y los que ya han venido a Valladolid ya saben cómo es, y las casas son muy como coloniales, estructurales de los frailes, y es muy muy bonito. Miren, pueden verlo aquí atrás, se los voy a mostrar aquí. Miren, mijero, esto es muy interesante porque tenemos lo que es el turibús. Este autobús le lleva a lo que es el paseo a la ciudad, le lleva a lo que es el parque principal, la iglesia, les trae a lo que es este convento y los lleva, creo, al mercado municipal y les da vueltas en ciertos lugares de Valladolid y algunos parques que son muy movidos del turismo, donde pueden comprar y adquirir cosas. Es muy padre cuando vengan aquí a Valladolid, pueden comprar el boletito y les va a pasear a lo que es la ciudad. Pueden conseguir los boletitos lo que es en el Palacio Municipal, creo que ahí está lo que es la stand de servicio turístico. Ellos le dan la información completa de dónde se va y está muy interesante. Viajeros, miren, bueno, voy a quitarme el cubreboca porque pues, no hay nadie. Si no hay gente, pues te puedes quitar el cubreboca. Esta es la calle de los Frailes, desde ahí vienen y van a salir a lo que es el convento de San Bernardino de Siena, y hay un parque de este lado, tenemos un parque de este lado, juegos de niños de este lado, pero es muy interesante porque toda esta trayectoria del camino de los Frailes, pues todas las casas son coloniales, y de hecho hay unas fotos que he tomado que lo pueden ir a ver en Instagram, ahí los voy a estar subiendo, y es muy padre porque luego saliendo de aquí, se van a topar con lo que es el convento de San Bernardino de Siena, donde pueden tomarse fotos, incluso pueden entrar. La calzada de los Frailes está muy padre, todo ese camino que les mostré está aquí atrás, está muy padre porque hay muchos como restaurantes coloniales, hosteles, aquí pueden hospedarse incluso si gustan, un café, un chocolate, como creo que hay como una pequeña empresa que les muestra el proceso del chocolate, del cacao, y también si gustan un postre delicioso, ahí está. Y es muy bonito porque todo te dirige a lo que es el convento de San Bernardino de Siena, donde estuvimos, y es muy padre. Entonces, aquí ya estoy saliendo, todas las casas coloniales, y aquí está lo que es el camino a la calzada de los Frailes, que le lleva hasta el final del el convento. Y pues pueden ver todo muy colonial, todo español, o sea, me gusta mucho Valladolid porque las casas, todos son como un tipo de un estilo de España, de las casas, entonces muy franciscano, todo ese rollo, entonces muy padre, me gusta. Zona de artesanías, aquí pueden adquirir todo un recorrido para llevar a sus casas
de la visita a Valladolid, Yucatán. Y aquí enfrente está el parque principal. Muy, muy de Valladolid, siempre tiene todo cerrado y tiene las rejas. Creo que un cierto horario las cierran, ya nadie puede cruzar al siguiente dentro del parque. Durante el día todo está abierto, pero ya en las tardes, noche, ya muy noche, ya lo cierran. Incluso también durante la pandemia estuvo cerrado, pero ya se ha reactivado todo y el turismo ha estado llegando. El turismo viene de Chichén Itzá, de Mérida, de Cancún, para aquí, hacen una pequeña parada. Es un paso turístico. Ok, viajeros, si no podría faltar un ganesado o un raspado que venden aquí en el parque principal. Después de este día soleado, pues bien bendecidos. El granizado, hay de diferentes sabores. Yo no sé cuál elegir, pero creo que me voy por uno de cebada, es muy bueno. Entonces, ya cuando vengan ustedes aquí a Valladolid, pueden comprarse un granizado para refrescarse y poder sentarse en los asientos de aquí y poder disfrutar del día. De cebada, sí, por favor. Y aquí con el amigo Pedro, ¿verdad, Pedro? Aquí con el amigo Pedro, lo pueden visitar, aquí pueden comprarle y vamos a ver qué tal va. Vale, así que no se lo pierdan. Y aquí ya tengo mi granizado, vamos a ver qué tal. Y el granizado está muy, muy, muy delicioso. Así que tienen que probarlo aquí en Valladolid y disfrutar de esto. Me encuentro en lo que es el barrio de San Juan. Estoy aquí en mis espaldas, está la catedral de este parque y miren, en este lado se encuentra un parque, es un monumento construido hacia las madres. Lo que es el fondo, hay un como un tipo fuente y ese fuente representa lo que es el monumento de lo que es a las madres, que fue construido este parque en el año de 1965 a 1967. Y también todas las casas que lo rodean son coloniales, entonces aquí este lado está. También hay una escuela primaria y esa escuela primaria tiene una réplica colonial que representa en el tiempo de 1965 cuando fue construido toda esta área. Y pues aquí está un botón de la muestra de la catedral del barrio de San Juan.
Viajeros, espero que les haya gustado mucho este video de la visita en Valladolid. Visitamos lugares muy importantes como el Catedral de San Bernardino de Siena, la Catedral Principal de Valladolid, el Barrio de San Juan y lo que es el Palacio Municipal. Igual espero que lo hayan disfrutado mucho. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Nos vemos en un nuevo lugar. Hasta la próxima. Adiós.